Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul, una serie de cositas de decoración y de cositas para la casa, para el bienestar en general, que he comprado a lo largo de estos par de meses de verano, porque quería renovar muchas cositas que tengo en casa y demás. Así que os voy a enseñar todas esas cositas que todavía la podéis adquirir porque siguen en tienda. Así que si os interesa saber qué cositas he comprado para el hogar, quedaros que comenzamos. Bueno, tenía muchas ganas de un costurero y había uno que me gustaba muchísimo. Cada vez que iba por la tienda MGI lo veía, así que al final me lo compré. Mira qué cosa más bonita. Lo tenéis todavía en tienda. Trae un cajoncito aquí, un cajoncito, y aquí arriba se abre y aquí podéis poner los hilos, cositas que tengáis. Yo no lo estoy utilizando como costurero porque al final se me quedaba pequeño, pero si sí lo tengo decorando lo que es el salón, y pongo pues mandos, pongo los auriculares, pongo cositas pequeñitas en su interior. El precio es este, 15 euros, creo que está bastante bien y me gustó muchísimo. Si os fijáis lo bonito que es, tiene el detalle de ahí, la telita, como si lo estuviesen cosiendo. Me parece súper bonito este costurero. Las patitas también así como estilo antigua. Pesa bastante, ¿vale? Que es de buena calidad. Divino. Así que si queréis hacerlo con un costurerito así, lo tenéis en MGI. Bueno, si veis por detrás, veis una puerta. Pues la librería Billy, que yo tenía antes aquí en mi estudio, en mi tocador, que le he puesto puertas. Le he puesto puertas porque tenía que estar siempre ordenado, y ahí yo meto muchas cosas de papelería, apunte, un montón de cosas, y no me gustaba cómo quedaba, la sensación que daba, que se veía todo lo que hay dentro. Os voy a dejar una foto como estaba antes, y ahora mismo os dejaré un vídeo como está ahora. Creo que he ganado más intimidad, ¿vale? Aquí tengo un montón de cosas que tengo que organizarlo, por cierto. Quiero comprarme algunos recipientes, organizadores para organizar pues material escolar, apuntes, etcétera, etcétera. Así que dos puertas, dejaré por aquí el precio. Creo que me ha costado 35 cada puerta, porque estas son las que no tienen cristal. Ya sabéis que hay tres modelos de puertas para librería Billy: la que es completamente cerrada, la que tiene cerrado la parte de aquí y arriba cristal, y la que es totalmente de cristal, ¿vale? Yo he estado por esa porque ya tengo en el salón otra como esta, que es totalmente de cristales, y tiene que estar siempre todo muy ordenado. Y bueno, quería una cosa así para ocultar, para quitar ruido visual de la habitación. Así que dos puertas que yo creo que se ha quedado muy bien y preserva un poquito la intimidad de las cositas que tengo dentro. Bueno, quería renovar un escurridor que tenía en la cocina, que era en color naranja, porque llegó un momento que tengo la cocina en negro y naranja y me apetecía mucho. Está con ese escurridor bastante tiempo, pero ya estaba un poco deteriorado del uso y demás, y quería comprarme un escurridor más actual, más modernito. Así que he visto este por varias tiendas. El negro de metal con su bandejita, y luego tiene sus pomos de madera. Os dejaré imágenes cuando me llegó. Dice que máximo entra 11 platos, 9 vasos. Y bueno, me parece precioso, queda súper bonito y súper elegante en la cocina. Lo he comprado en Leroy Merlin. Es verdad que en bazares chinos sí lo he visto, pero más caro. Por eso me esperé a comprarlo por Leroy Merlin. Me ha salido dejar el sobre 25 o 30 euros, creo que no ha llegado. O dejar el precio para no engañaros, y queda precioso. Estoy súper contenta y nada, tenía ganas de renovar este escurreplato. Sé que hay muchos más económicos, pero me gustaba mucho el diseño. Si hubiese tenido la cocina en blanco, también lo hay en blanco, con los pomos de madera, pero como tengo la cocina actualmente en negro y con cosas de madera, pues preferí en este color. Bueno, creo que lo enseñé en algún blog, que he renovado toda la almohada de la casa, y por salud, por higiene, por comodidad, en fin, por descanso.
estuve buscando en varios sitios y ya sabes que las que son de viscoelástica son bastante caras. Y donde la encontré más económica es también en MGI, donde he comprado el costurero. Son estas. Son de viscoelástica. Mira. No es blanda, 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 ni tampoco dura, dura, dura. La tenía ya puesta, ¿vale? Pero la he sacado para que la veáis. Esta es de 70 centímetros y dice que tiene confort y durabilidad. Me gusta muchísimo y el precio de esta de 75 me ha salido por 15 euros. He comprado dos de estas. Y la verdad que se nota en el descanso, nos duele muchísimo menos el cuello, dormimos mejor y también pues se renuevan las cosas, que es muy importante para tener higiene en casa. Así que hemos comprado dos almohadas de 70. También he comprado otra de 90 para la cama de mi niño, también de la misma marca, también MGI. Y esta me ha salido un poquito más cara, esto creo que ha sido 20 euros, no sé por dónde está el precio, sí, aquí está. Esta ha salido 20 euros y es lo mismo, ¿vale? El mismo material, ambas tienen la funda desenfundable, ¿vale? Para poder lavarla. Nos gusta muchísimo, se nota la diferencia en el descanso. Os dejo por aquí la captura de pantalla por si queréis buscarla. En MGI, hay muchos modelos en MGI, pero esta es la que nos gusta a nosotros más. Y nada, muy contenta, pone también que es de aloe vera. Pon aquí aloe vera. Así que nada, chicas, muy importante. A ver. Muy importante, al menos lo pienso yo, renovar estas cositas que son de uso para descansar y demás. Porque renovamos los colchones, las sábanas, las fundas, las almohadas, también es fundamental que las renovemos. Voy a poner un poquito el ventilador, ¿vale? Si escucháis el ruido, perdonad, pero es que hace muchísima calor. Bueno, también he puesto cortinas nuevas. En el dormitorio, en principio la compré, son cortinas pero tipo visillo, en color así, de color lino, muy bonita. En principio la compré para el armario vestidor, pero luego puesto no me convencieron tanto y ya no quería descambiarlas porque tampoco no me habían costado muy cara, fueron en una rebaja. Así que la he puesto en el cuarto mío, a los lados, y queda muy bonito porque estoy cambiando las cosas, quiero hacer un estilo así como boho chic, o sea, como de maderita, de fibras naturales y esas cositas. Así que os dejaré imágenes como están actualmente. Todavía tengo que cogerle el bajo porque no me ha dado tiempo, pero muy bien. El precio creo que fueron 10 euros, 10 o 12 euros, dejaré también por aquí, muy económico con la rebajita. Eso no sé si estará en tienda, yo creo que sí, porque la tienda ha sido en Gisk, creo que ha sido. También os dejaré por aquí si estoy equivocada. Y también han quedado muy buenas puestas. Bueno, tengo una lámpara, una lámpara de pie, que os hice un reel con ella de cómo estaba antes y cómo estaba después. Si encuentro lo pongo, si no pues dejo aquí el enlace. Y nada, tenía el típico globo, que era así como de esas lámparas tipo china. Y siempre la estaba, se me rompía, la renovaba, se ponía muy fea, muy sucia. Y estaba ya cansada de ese tipo de lámpara. Pero luego lo que es la lámpara en sí funcionaba muy bien. Así que en Leroy Merlin encontré esta otra que también os dejé imágenes sobre. Es como una, ¿cómo digo? Como la, lo que es la parte externa de la lámpara. Muy bonita, se ha quedado la lámpara nueva otra vez. Es verdad que el pie, que es así alargado, quiero como forrarlo con cuerda de yute o una cosa así, para que se quede todavía como más boho. Pero de verdad que la lámpara ha dado un cambio de 360 grados, estoy súper contenta, deja una iluminación muy bonita. Y nada, el precio ha sido, eso me costó también todo 99 euros, también lo dejaré por aquí. Ya he dicho que lo he comprado en Leroy Merlin, pero se tiene que comprar online. Y estoy muy contenta con el cambio. Por eso muchas veces os digo que con muchas estamos cansadas de nuestras cosas que tenemos aquí en casa. Y con cualquier cosita que cambiemos, pues ya le da otro aire distinto. O si pintamos las paredes, o si ponemos papel pintado, en fin, o renovamos nuestra cocina, que yo estoy en este momento renovando mi cocina con papel vinilo adhesivo, que también lo voy a enseñar ahora. Y así también pues renovamos nuestros muebles, pero no gastándonos tanto dinero. Otra cosita que también he comprado en Ikea ha sido este espejo que tengo aquí, que tenía muchas ganas de tener un espejo cuadrado, porque antes tenía uno alargado, tenía una parte rota del espejo, perdón,
y quería renovarlo. Y cuando fui a comprar las puertas, vi que el espejo estaba un poquito más rebajado y también me lo he traído. Es el típico espejo que se pone en los tocadores de IKEA, pero súper contenta, me puedo ver mejor, le ha dado otro aire a mi tocador. Y nada, otra compra que también por poquito no llegaron a 30 euros, pues cambia bastante lo que es el entorno en lo que donde lo ponga. Bueno, me acaba de llegar otra lámina de Galeri. Sabéis que el último short que os hice, también con unos marcos de Leroy Merlin y las láminas, pues he cambiado un poquito lo que es la entrada de mi casa con unos cuadros así que me transmite más paz, más serenidad, me gustan mucho, porque muchos de los cuadros que tengo aquí llevan conmigo 24 años y no los voy a tirar porque están nuevos y pues me costó su dinero, pero me gusta ir renovando, guardando y cuando me canso pues vuelvo a sacar. Ya sabéis, no, yo aquí en esta casa no se tira nada, se transforma, se guarda y cuando me apetece volver a verlo pues los pongo. Así que me acaban de venir otras dos láminas que las tengo aquí. No sé si lo voy a poder enseñar bien. Vienen así embaladas. Ahora tendré que comprar también el marco. Me lo voy a coger una. No quiero que se arrugue. A ver si lo puedo enseñar. Una es así como una playa. Muy bonita. Que me gustan mucho los cuadros así, las láminas con estos colores así como marroncitos, me da mucha serenidad. Esta es una. Esta me ha costado 23 y pico de euros cuando hace un pedido un poquito más grande, porque si no cuestan 29 o así, pero al comprarlo pues se me queda un poquito más económica. Y esta otra que también me gustaba mucho, así con estas flores así como de algodón, me parecen preciosas con estos tonos marronados. Así que nada, me toca ir a Leroy Merlin a comprar marcos. Son de estas láminas son de 50x70 y los marcos eso me salen 19,90 € o así. Y también son así color madera, que también lo compré para los anteriores cuadros. Si antes de editar el vídeo he ido a por los marcos, os lo enseñaré, y si no, pues ya lo enseñaré en otro vídeo. Así que dos laminitas más de Galeri, que no mi Galeri no me patrocina, me lo estoy comprando yo. Ojalá Galeri me patrocinase y pudiese renovar mi casa con estas láminas. Y nada, ya sabéis, por poquito dinero podéis darle un poquito de aire distinto a vuestra estancia. Bueno, también os hice un short, porque yo todo lo subo aquí a YouTube y a las redes sociales, un short que compré dos escaleras también en Giz. Una la estoy utilizando como toallero y otra a modo decorativo, porque me apetecía mucho ese rollo así, bambú, escalera, así. Y nada, han quedado muy bonitas. Ya sabéis que este tipo de escalera está muy en tendencia, ponerlo en los salones, en la habitación, en el cuarto de baño, poner encima una manta, una toalla. También le compré dos cestitos también en Giz, y ahí puedes meter una plantita, toalla en mi caso, en fin. Os dejaré las imágenes como están las dos escaleras, que creo que también le da un toque así muy bonito a cualquier rinconcito que tengáis en casa. Como sabéis muchas, hace cuestión de un año y pico hice la reforma en mi casa y todavía tenía los cubos feos antiguos, no son, que ya estaban usadillos, y tenía dos cubos, uno para la basura, otro para el plástico y luego tenía otro cubo distinto para el papel. Y tenía muchas ganas de tener esos cubos grandotes, que en lo mismo los tres cubos están unidos y puedes poner pues basura orgánica, papel, cristal, lo que queráis. Así que encontré una ofertita en el Corte Inglés, me salió, costaban 80 y tantos € el cubo, es un cubo grande, cada compartimento es de 15 litros. Y la verdad que se ha quedado muy bonita la cocina, es un color negro y luego en como en aluminio, en plateado. Eso sí, es porque sí, yo se le quedan un poquito las marcas, pero ya sabéis, es lo que hay. Y nada, pues en donde lo más he encontrado más económico ha sido en el Corte Inglés, que me salió en 63 o así. También dejaré bien los precios para no engañaros, porque había otro también que estaba muy bien en Leroy Merlin, pero costaba ya 80 y tantos euros. Así que también pues le he dado
además los cubos se ven en mi cocina, se ven, y quería que fuesen bonitos, que estuviese todo recogido, y también le ha dado un aire más cuidado a lo que es la cocina, y también he renovado los antiguos, que ya estaban muy feos. Bueno, esto también os lo he enseñado en otras ocasiones también. También he comprado dos lámparas nuevas para el salón, porque ya estaban como muy antiguillas las otras, no funcionaban bien y demás. Esta me la he comprado en Leroy Merlin y también ha quedado muy bonito el salón también. Ya sabéis que cuando llega septiembre, pues nos gusta renovar un poquito nuestra estancia, cambiar lo que son a lo mejor las cortinas, cambiar cualquier cosita, y a lo mejor si nos hacen falta, yo qué sé, para organizar cosas, organizar los zapatos, pues en septiembre siempre cuando comienza el curso, pues no, a mí me gusta mucho darle un aire distinto a mi hogar. Y aunque las lámparas las compré antes, las compré en el verano, pues os la enseño por si también queréis cambiar un poquito, darle otro aire distinto a vuestro salón. Con una lámpara bonita se nota la diferencia. Bueno, las que me seguís por los blogs sabéis que tengo una cocina de cristal en color negro y naranja, y que comencé el proyecto a forrarla con papel vinilo en color madera. Así lo compró el papel en Leroy Merlin. En esta ocasión he comprado 5, porque comencé el proyecto este invierno, pero al final no he podido terminarlo. En verano hacía muchísima calor en mi cocina para ponerme allí a vinilarlo, así que quiero seguir con el proyecto ahora cuando entre fresquito. Es este modelo, lo dejaré por aquí. Se llama Desinfoli. Y aquí está. Os dejaré por aquí si puedo el modelo y demás. Es así en color maderita, muy natural, parece madera de verdad, y la verdad para mí no me cuesta trabajo, lo voy haciendo poquito a poco y quiero darle un aire así más actual a mi cocina. Voy a soltarlo a mi cocina. Ya sabéis que porque cada rollo me sale en torno a 10 euros aproximadamente, trae bastantes metros, trae, aquí lo pone 2 metros de ancho, tiene 90 centímetros y de alto 2 metros 10 o 2 metros 100. Así que yo creo que con estos 5 rollos tendré para terminar el proyecto de mi cocina. Se ha caído uno. Y nada, como ya sabéis, con mucha imaginación, con un poquito de paciencia e invirtiendo, se están cayendo, invirtiendo un poquito, pues puedes renovar tu cocina. Fundamental, fundamental renovar los escobilleros de los baños. He renovado uno de ellos, que tenía la escobilla ya muy fea. Y nada, pues es otra cosita que no nos damos cuenta. Yo sí me doy cuenta cuando voy a las casas. Importante cuidar esos pequeños detalles para que tu casa pues luzca limpia, higiénica, bonita y no espante a tu invitado. Así que esto lo he comprado en el Corte Inglés. Este creo que ha costado barato, 10 euros, una cosita así. Como ya tengo... Lo que he cogido aquí ha sido la escobilla, porque el cacharro lo tengo bien, pero la escobilla estaba fea. He cogido este modelo. He cogido este modelo básico, ¿vale? Este está limpio, este no está usado. Porque lo que he cogido aquí ha sido la escobilla, como he dicho. Y nada, vamos a cuidar esos pequeños detalles. Bueno, familia bonita, editando el vídeo me he dado cuenta de que, aunque os he enseñado que me compré una aspiradora en los blogs, lo enseñé, pero quería también recogerlo aquí en este vídeo, de todas las cositas que me he comprado para el hogar, para decorar y para higiene y para la limpieza. Me compré esta aspiradora, para la que no lo habéis visto en los blogs, en Carrefour. Hay un montón de modelos. Yo hablo de la que me he comprado. Estoy súper contenta. Me costó 99 euros. Con una oferta que había. La verdad que esto ha marcado un antes y un después en la limpieza de los suelos de mi casa. Antes siempre estaba con la mopa liada, era mucho más trabajoso, y con el aspirador es mucho más rápido, mucho más higiénico, se recoge toda la suciedad y el polvo que pueda haber en el suelo. Estoy súper contenta, así que os recomiendo poner una aspiradora en vuestra casa. Y nada más, familia bonita, hasta aquí todas las cositas que he comprado para el hogar, para bienestar también personal, como son las almohadas. Tengo todavía que cambiar algunos textiles, me gustaría comprar cojines nuevos, para darle un aire distinto a mi sofá y a la parte de la cama y demás.
Pero bueno, también quiero, tengo varios proyectos, por ejemplo el cabecero de la cama, quiero comprar tela y hacerle una funda así nueva, así más en color así como lino y demás, para darle más este rollo que me gusta a mí. Quiero también comprar alguna otra alfombrita así, pero en color blanco, que destaque un poquito con el suelo de madera. Así que son un montón de cositas que tengo en mente y que me gustaría adquirir para darle ese aire nuevo a la casa. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, que tenéis que hacer, darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y entre todas. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!